Estamos aquí prácticamente con un grupo de moradores en vista que todo el mundo del barrio está trabajando. Entonces, por eso estamos con pocas personas, prácticamente que ellos habitan en este sector número 2, parte alta de nuestro barrio Benjamín Carrión, a la altura del Conservatorio de Música. Prácticamente aquí nuestras necesidades son múltiples, pero en especial por el momento lo que necesitamos nosotros es las veredas, los bordillos, en lugares donde no existe. Y también en lugares donde ya existe, necesitamos el adoquinado. Nosotros estamos prestos para colaborar mediante las mingas, porque también es beneficioso y también es rápido realizando este tipo de convenio mediante las mingas. Nosotros también hemos reunido hace 8 días con la manzana D y H la semana pasada. Y previo a esa reunión, el día de ayer, he dejado un oficio invitando al señor alcalde para el día viernes 24 del presente mes y año. También asimismo se ha hecho la cordial invitación a los señores concejales, igual al señor vicealcalde, para que vengan y constaten ellos de la necesidad que tenemos nosotros como barrio. Entonces, necesitamos mediante esas necesidades que ha sido por años. Asimismo quiero dar a conocer que el año pasado no se realizó ningún tipo de obras en nuestro barrio, pese a que estuvo presupuestado en el presupuesto participativo del 2016 a realizar el estudio de una cubierta en una de nuestras canchas que existe en nuestro barrio, y también el estudio de alumbrado público en la calle Segundo Ruiz, a la altura de la Universidad de Loja, pero no se ha hecho nada. Entonces ahora queremos prácticamente que nos dé prioridad a nuestras necesidades y a la vez exigimos respeto al señor alcalde. Muy mal, no se puede caminar en un tiempo de invierno, en tiempo de verano, a veces los niños vienen y se caen, es por el barro y las piedras. Y cuando llueve hace un tremendo deslave, hay muchas piedras. Arrastra bastante tierra y se tapan los sumideros. Sí, se tapan las alcantarillas. Bueno, yo le doy en especial que el gobierno del señor Héctor Apolo, que se dé una vueltita por aquí y vea cómo están las calles y que nos dé un poco de prioridad para así este barrio. Así mismo están exigiendo para que se exija a los dueños de lotes para que hagan la limpieza correspondiente, ya que existe peligro por las serpientes y todo ese tipo de moscos también que se da en estos momentos, especialmente cuando hay verano, en las tardes. Sí, en especial hay muchos lotes aquí que no los limpian, el monte está muy alto y a veces las serpientes salen y están llegando a las casas las serpientes. Así que yo diría pues al señor alcalde que le dé una orden o exige que los limpien, que tomen asunto a esa parte.